Advertencia: el siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que digan puras sandeces y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. Así que, antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video puto, ¿no es cierto? En fin, córrelo. Hola, ¿qué tal, banda? Sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en Otaku Zone MX TV. Soy su anfitrión y host, Mr. Otaku Zone MX, el buen Mario, para traer lo que viene siendo unas nuevas primeras impresiones, ya acabando lo que viene siendo la temporada primaveral de 2019. Pareciera que ya no debería haber primeras impresiones a estas alturas, pero déjenme les comento que el día de hoy tuvimos la oportunidad de ver el estreno más importante de lo que viene siendo una de las películas más fuertes de la temporada. Así que vamos directamente al video porque hay mucho, pero mucho que comentar. Y se los advierto, de nueva cuenta, de la manera más amable, no hay links, no hay celdas para nadie. あなたの見てる証拠隊誰も読めないかと思って中学生の翔子ちゃんとはどういうご関係ですか両方とも私牧野原翔子です私時々おう牧野原作田には私との未来を選んでほしいそれが私からのお願いで私なんですか私だって生きたいんですさくたくん Si tenemos que hablar directamente de lo que viene siendo una de las películas más importantes a lo largo de la temporada y sin duda alguna uno de los proyectos de mayor envergadura que tiene la temporada primaveral es el de Seishun Butayarou wa Yumemiru Shoujo no Yume Wominai. Continuación directa de la serie de anime Seishun Butayarou wa Bunigar Senpai no Yume Wominai. Claude Wirtz se encargó de animar ambas producciones, su serie, su película. Vamos a empezar por partes a la hora de hablar de estas primeras impresiones porque hay mucho de donde tirar y hay cosas buenas y malas que les tengo que englobar. Vamos a empezar con los puntos buenos. Sin duda alguna, la película se siente especial. Es un buen proyecto. Tiene una trama bastante sustanciosa, muy jugosa y sobre todo muy entretenida. Bastante adictiva si tenemos en cuenta lo que nos presentaron a lo largo de la serie. Un plot narrativo que está muy condensado y dentro de todo es espectacular. Diversión garantizada para todos aquellos que disfrutaron de la temporada original. La caracterización de cada uno de los personajes suma algunos puntos, sobre todo a aquellos que vieron la serie. Si no vieron la serie, créanme, necesitan verla antes de llegar a esta película. Sin duda alguna, hay momentos que se sienten sumamente brillantes. Hay una ejecución dramática y sobre todo una ejecución histriónica que vale la pena al por mayor. Hay buena cantidad, pero muy buena cantidad de momentos tan llamativos, tan vibrantes y sobre todo tan espectaculares como sucedieron en la primera temporada. Esta es un poco más agresiva. ¿En qué medida? Sin duda alguna, el plot ayuda a que sea mucho más contundente a lo que fue la primera temporada. Mientras la temporada original divagaba en algunos puntos, esto al ser una película te obliga a moverte en fun fast. Hay momentos que se sienten expresamente recorridos para que no pasen de una manera tan lenta como lo hacía el anime. Se agradece que sea mucho más dinámico, sobre todo en puntos importantes, porque la trama es bastante floja
en algunos lapsos al ejecutar lo que viene siendo la mentalidad de Sakuta. La película se toma muchas libertades en cuanto a su producto original. Es una adaptación fiel. No les voy a agregar alguna otra cosa que les quite la alegría de ver la adaptación como tal. Pero si son amantes de la novela ligera, van a detectar que se toman muchas, pero muchas libertades, sobre todo en la ejecución de ciertos momentos de la historia. No quitan nada súper importante, pero evoluciona de una manera mucho más agraciada. Eso también compensa algunos puntos que son mucho más dinámicos en correspondencia con lo que nos presentaba la historia original. ¿Es bueno? La verdad es que me agrada mucho que se hayan tomado esas libertades porque permite omitir algunos puntillos que se me hacían un tanto a la hora de hablar de la película. Esto se siente especial. Esto, sin duda alguna, es un punto a favor. ¿Hay un problema? Sí, pero vamos a llegar a eso más adelante. La producción es estable, se siente bonita y de hecho tiene mucha mayor calidad visual a lo que se presentó en la serie original. Si bien la adaptación a Blu-ray mejora algunos puntillos, no es tan drástico el cambio. Se notan algunos movimientos y es bastante estético. Por su parte, la película se ve que ya es un producto terminado al 100%. No sé si vaya a tener algunos cambios durante la modalidad Blu-ray, pero hay escenas que son muy lindas, muy bonitas y bastante estéticas. Pero en contraparte, si los comparan con el anime, se siente bastante dispar en algunos momentos. Eso ayuda a disfrutar mucho más la película, sin duda alguna. Si son fanáticos del Sakuga, esta no es su película del todo. Tiene cierto déficit de movimientos, hay algunos puntos bastante altos en cuanto a animación, pero nada tan resaltante. El acabado final es brutal. A mí me gustan los puntos que hicieron. Se siente como una serie de 2015, es verdad, pero yo creo como una de las del 2015 de mayor calidad o envergadura. Se puede comparar como Gekan Shoujo no Saki-kun. Aquella serie, si recuerdan, era bastante bonita y brillante. Hoy en día, me acuerdo que en la película de Lelouch, la gente me saltó a la yugular por comparar. Dice, son productos diferentes, no deberías comparar una película con otra. Si hago esto, es para que se den una idea de lo que quiero expresarles. No quiero que digan, es que uno es mejor que otro por otro punto. No es mi intención. Yo lo que realmente deseo es que tengan un punto de anclaje. De aquí para adelante puedan decir, ah, ya sé a lo que se refiere. Ah, ya sé que pudo haber mejorado. Ah, ya sé por qué mi película no llega a ser tan especial. Y aquí es donde vienen a empezar los puntos negativos dentro del plot narrativo. La serie gasta muchos recursos a la hora, pues, de narrarnos su historia. En la película, esos recursos son metidos un tanto a la fuerza porque así lo requiere la historia original. Vemos algunas situaciones que ya sucedieron con nuestro protagonista encarnándolas él en persona. Se podría decir que él es el punto clave para dilucidar que todo lo que sucede en esa pinche escuela pareciera que es su culpa. Y eso realmente como que castra un poco porque la serie ya nos contó estas historias, ya vimos cómo se solucionaron. Y si bien esto es algo totalmente diferente, se siente una repetición cíclica de cosas que ya vimos con antelación. El autor careció de algunos puntos narrativos a la hora de crear esta ambigua historia. Si bien es muy divertida, es entretenida y hay momentos que son un tanto aburridos para algunos, es dinámica. Eso le pega bastante a una historia que ya vimos, a una historia que ya creímos terminar, y verla repetirse en un ciclo sin fin, como que termina siendo bastante tedioso. Si no, díganselo a Haruhi Suzumiya y su 8 infinito.
es un punto que podría pasar desapercibido para la mayoría, porque si bien es cierto que es cíclica y repetitiva, algunas cosas que ya vimos en la historia de la serie, la verdad es que aquellos que somos un poco más perspicaces en esos puntos, vamos a decir, Dios mío, otra vez lo mismo. Y eso es algo malo, algo para reprobar dentro del mismo plot. Cuando tu historia carece de cierto punto de anclaje para tener que recurrir a cosas que ya ejecutaste con anterioridad, como que suena un tanto flojo. Y ese es el peor punto que tiene la película. Es muy buena, me encanta la relación de Sakuta y Mai. Me encanta lo que hacen con Shoko, pero no se siente tanta reacción a lo que sucedieron con los demás personajes. Todo lo que evolucionó la serie termina siendo un tanto usado como recurso narrativo, más no como un punto real de historia. Todo pasó y pareciera que a la vez no sucedió. Es una mala puntuación en ese aspecto, pero se compensa demasía por todos los puntos agradables que tiene la película. La película me gustó muchísimo, es todo lo que yo esperaba. Yo, que ya llevaba spoilers de la novela ligera, pues puedo decirles que los términos que usaron, los momentos que cuajaron y sobre todo las escenas importantes que debían poner, se sienten sumamente fuertes. Tienen mucho, mucho poder. Pero si ponemos un poco de énfasis en ese aspecto, podría llegar a ser un tanto tendenciosa y directamente juzgar la película bajo mi gusto personal. No puedo plantearles un punto de vista mucho más advexo o ser un poco más imparcial, porque directamente la serie me gustó. Quizás cuando llegue la review de Sefinit les pueda dar algo totalmente diferente, como que la misma película es floja, la misma película le falta dinámica, no le gusta la relación de los personajes, cómo terminan desvariándose, y yo estoy consciente de eso. Por eso lo puse un tanto como uno de los puntos malos del filme. Pero, como fanático de la historia, como fanático de los personajes y como un gran amante de lo que hizo el autor con Sakuta, con Mai y el espectacular final que le dan a la serie, puedo decir que la película es fantástica. Merece la pena. Vale cada centavo que vayan a pagar por ella al ver al cine. Así que solo queda esperar que nos haga la gran noticia con Ichigo Festival, aunque por ahí dicen que Promare es prioridad. Triste, ¿no lo creen? ¿Qué? Pues bueno, banda, esto fue todo por esta ocasión. ¿Qué les pareció Seishun Butayarowa Yume Miru Shoujo no Yume Waminai? La película que todos esperábamos fuera tan especial. ¿Realmente ustedes la vieron con el mismo gusto que la disfruté yo? ¿Sienten que cada momento fue tan sinérgico, tan trágico y sobre todo tan lleno de vibra como lo vio la demás gente en la sala? La verdad es que las críticas son bastante positivas. Traté de enfocarme en un punto mucho más claro a la hora de decirles: me gustó la película, pero tiene fallas. Me encantó lo que vi, pero tiene errores. Por eso mismo, quiero que ustedes sean francos conmigo.
¿También disfrutaron la película? ¿También les gustó? ¿Qué fue lo que disfrutaron más de ella? La interacción ayuda un tanto a mover este canal. Y gracias porque el día de hoy ya tengo 725 suscriptores. A todos y cada uno de ellos, espero que les guste el producto que les estoy ofreciendo. No puedo hacerlo de una manera diferente porque literalmente YouTube, cada cosa que subo y quiero hacer grande y que sobre todo sea a la calidad que le presentan cosas como LOL Wave o no demás, con brillitos y escenas de anime, todo directo, pues me lo tumba, güey. Realmente me empezaron a pegar duro en lo que viene siendo el copyright y ya prefiero que sea así, un poquito más simple, pero con ganas, con energía y sobre todo con el empeño que le meto semana a semana. Espero que nos veamos pronto, muy pronto. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta. Nos estaremos analizando en otra oportunidad. Soy Mario, for the Lulz. この愚か者はあれあれあれあれ。この無能が。バカだからじゃないの。万死に値する。あなたには触りたくないわね。罰を与えるだけ。私の胸から手を離せ。いい加減にしろ。がっかりだ。脱ぐ。愚か者。うぬ。さすがにいい加減にしろよ。食うぞ。アホが。二度と決め顔など出来なくしてやるわ。ああ。